1609. Galileo Galilei, profesor de matemáticas en Padua, demuestra la validez del nuevo sistema de Copérnico. ¿De dónde ha sacado eso? Lo ha traído el cochero. ¿Quién lo envía? Ponía corte de Nápoles. No quiero sus estúpidos presentes. Manuscritos iluminados, una estatua de Hércules del tamaño de un elefante, nunca envían dinero. ¿No es un instrumento astronómico, señor Galilei? Oh, y una antigüedad. Un regalo muy caro. ¿Para qué sirve? Es un mapa del cielo, según los hombres sabios de la antigua Grecia. Intentaremos vendérselo a la universidad. Aún enseñan así. ¿Cómo funciona, señor? Es muy complicado. Creo que puedo entenderlo. Tal vez. Empecemos, pues. Descripción. Hay muchos anillos de metal. ¿Cuántos? 8. Correcto. ¿Y? Tiene unas palabras pintadas. ¿Qué palabras? Los nombres de las estrellas. ¿Cómo? Aquí hay una cinta con el sol en ella y en la del interior está la luna. Esas cintas de metal representan 8 esferas de cristal. Como enormes globos de cristal, uno dentro del otro. Se supone que las estrellas están unidas a ellos. Haz girar la cinta que lleva el sol. ¿Ves la bola fija en el centro? Sí. Es la Tierra. Durante 2000 años, el hombre ha querido creer que el sol y todas las estrellas giran alrededor de ella. El Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas creían que ellos estaban en el centro de una esfera como esta. ¿Metidos dentro? Uh-huh. Es como una jaula. Has pensado lo mismo. Pero ahora vamos a salir de este viejo artilugio. ¿Cómo? Todo empezó con los barcos. Iban por las costas. Y de pronto se alejaron de las costas y se adentraron en los océanos. Muchas cosas se pusieron en movimiento, incluso la mente de los hombres. Era el inicio de una nueva era. En Siena, cuando era joven, vi cómo unos albañiles intentaban levantar un bloque de granito. Y tras discutir el tema, en solo 5 minutos, descartaron un método que había sido usado durante siglos. Y hallaron una forma más eficaz de aplicar las cuerdas. Recuerdo haber pensado que el milenio de la fe terminaba. Este es el milenio de la duda. Hoy en día todo está sumido en la duda. Por fin todo el mundo quiere saber qué es eso, cómo es aquello, lo que dicen los libros, pero veámoslo por nosotros mismos. Yo predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y con suerte aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella. Las estrellas deben ser consideradas como rocas que giran galopando por la oscuridad. Parece evidente. La estrella en la que vivimos se mueve a una velocidad inconcebible, pero ¿tenemos miedo? ¡No, no tenemos miedo! ¿Qué dice el poeta, Andrea? ¡Oh, alba temprana! ¡Alba temprana del comienzo! ¡Oh, soplo de viento que de nuevas costas llega!
Pero yo puedo ver con mis ojos que el sol sale por un lugar por la mañana y se pone por un lugar diferente por la noche. No veo que esté quieto. Yo lo veo. Tú no ves nada, solo cazas moscas. Y eso no es ver. Bien, esto es el sol. Siéntate. ¿Dónde está? ¿A tu derecha o a tu izquierda? A mi izquierda. ¿Cómo puede llegar a la derecha? Si lo lleva, por supuesto. Por supuesto. ¿Y ahora dónde está? A mi derecha. ¿Y se ha movido? No, yo me he movido. No, estúpido. Se ha movido la silla. Yo estaba sentado. Pues claro, la silla es la tierra. Y tú estás sobre ella. ¿Qué le está diciendo a mi hijo, señor Galilei? Madre, tú no lo entiendes. Y supongo que tú sí. Quiere convencerme de que una pluma y una bala de cañón caen igual de rápido. Parece que estamos en el umbral de una nueva era, señora Sartre. En la que espero que podamos pagarle al lechero. Ha llegado un joven para tomar clases particulares y viste bien, así que no le asuste como hizo con los demás. Perder el tiempo con Andrea. ¿Cuántas veces te he dicho que no le saques clases gratis al señor Galilei? No puede permitírselo. Puedo tomarme la leche, aunque aún no la haya pagado. Andrea, será mejor que no hables de nuestras ideas fuera de aquí. ¿Por qué no? A ciertas autoridades no les gustaría. ¿Por qué? Si es la verdad. El universo de los nuevos astrónomos no resulta más que un simple armazón de suposiciones. Así que... Yo quiero ser astrónomo. Esta casa parece un mercado. Buenos días, señor. Me llamo Ludovico Marsili. Sujeta esto. Viene usted de Holanda. Y su familia tiene tierras en la Campania. Lecciones privadas, 10 escudos al mes. Desde luego, señor. ¿Qué le interesa? Los caballos. Oh, en ese caso, 15 escudos al mes. Me parece bien. Andrea. Deberá tener paciencia. Las ciencias no tienen sentido para mí. Como ese tubo que vi en Ámsterdam. Tenía un estuche de cuero y 2 lentes, una a cada extremo. Una bombeada y la otra era así. Por lo que pude ver, una reduce y la otra aumenta. Cualquiera pensaría que ambas se neutralizan, pero no es así. Todo se ve 5 veces más grande. ¿Y qué es lo que se ve más grande? Las iglesias, las palomas, todo lo que está lejos. ¿Ha mirado usted por él? Sí, señor. ¿Y el tubo? ¿Tenía 2 lentes? ¿Era algo así? Sí, pero... ¿Un invento reciente? Tiene que serlo. Empezaron a venderlo unos días antes de salir de Holanda. ¿Por qué se interesa usted por la ciencia? ¿Por qué no se dedica a criar caballos? Mi madre cree que la ciencia es necesaria en la actualidad. Para conversar. ¿Por qué no aprende el latín o teología? Venga el martes por la tarde. Gracias, señor. Buenos días. No me mire así, señora. Le he aceptado, ¿no? Porque he entrado justo a tiempo. El tesorero de la universidad ha venido a verle. Señor Priuli. Buenos días, señor Galilei. Buenos días, Priuli. Deme un escudo. Señora Sarti, dele esto a Andrea. Dígale que vaya al óptico y me traiga 2 lentes. Estas son las medidas. Señor Galilei. No. Con respecto a su solicitud de que se le suba el sueldo, por desgracia, lamento no poder recomendar su petición.
Mi querido señor, ¿cómo quiere que llegue a fin de mes con solo 500 escudos? Bien, ¿y sus alumnos privados? Si paso todo el día enseñando, ¿cuándo aprenderé? Mis estudios están en el umbral de importantes descubrimientos. Mis trabajos sobre las leyes de los cuerpos que caen deberían valer 200 escudos o más. Cualquier trabajo suyo tiene un valor incalculable, señor Galileo. Yo me conformaría con 200. Si quiere dinero y ocio, vaya a Florencia. No dudo que a los Medici les encantará ser su mecenas. Sin embargo, con el tiempo, se le prohibirá que piense en el nombre de la Inquisición. Usted es feliz aquí, en la República de Venecia. Necesita dinero. Es muy humano. ¿Puedo sugerirle una sencilla solución? Nuestros mejores ciudadanos son comerciantes. ¿Por qué no inventa algo útil que les pueda proporcionar algún beneficio? ¿Recuerda el gráfico para el ejército? Incluso el general Stefano Gritti podía extraer raíces cúbicas con él. ¡Eso era práctico! Bah. Asombró al Estado Mayor. Entiendo. Priuli, tal vez tenga algo para usted. Aunque aún no lo he terminado. Es usted un gran hombre. Algo insatisfecho, pero siempre he dicho que es usted un gran hombre. Deberían pagarme por mi insatisfacción si tuvieran algo de sentido común. Aunque en realidad es insatisfacción conmigo mismo. Tengo 46 años y todavía no he hecho nada que consiga satisfacerme. No le molestaré más tiempo, señor Galilei. Gracias a Dios. No ha bastado con un escudo. He tenido que dejarle mi casaca para podérmelas llevar. ¿Y cómo vas a pasar el invierno sin tu casaca? Ya la recuperaremos. Dame las lentes. ¿Para qué son? Bueno, es algo para el Senado. Ven, mira. ¡Uf! Hasta puedo leer las letras de la campana. Gratia Dei. Ahora apártate. No one's virtue is complete. Great Galileo likes to eat. You will not resent, we hope, the truth about his telescope. Galileo entrega a la República de Venecia un nuevo descubrimiento. Veamos qué ha descubierto el señor Galilei esta vez. Siempre nos tiene asombrados por una cosa o por otra. Esperemos, esperemos, señores senadores. Procedo. Caballeros del Senado, caballeros del Arsenal de Venecia, como profesor de matemáticas de vuestra Universidad de Padua, ingeniero jefe de vuestro gran arsenal, vuestro obediente sirviente siempre ha considerado un privilegio ofreceros todos los descubrimientos e inventos que puedan ser lucrativos para los fabricantes y mercaderes de nuestra República de Venecia. Por ello, os ofrezco esto. Es mi tubo óptico o telescopio, ideado en vuestro gran arsenal y construido según los más altos principios científicos y cristianos. El fruto de 17 años de paciente investigación. Bien, vamos. Interesante.
¡Qué pérdida de tiempo, Cervedo! ¿Podrás pagar al carnicero, amigo? Sí, les beneficiará a todos. Caballeros, nuestra república puede congratularse. No solo porque esta nueva adquisición representa otro gran triunfo para Venecia, ni porque el mismísimo señor Galilei os haya donado este nuevo y magnífico invento, producto de su inquieto cerebro y talento, para que podáis fabricar tantos como deseéis y que resultarán muy fáciles de vender. Sino que, caballeros, ¿habéis pensado que, con la ayuda de este extraordinario instrumento, la flota enemiga será visible para nosotros 2 horas antes de que nosotros lo seamos para ellos? Y ahora, caballeros, el señor Galilei os ruega aceptéis el instrumento de manos de su adorable hija, Virginia. No sé si podré soportar esta farsa. Tú sabes que es más que un chisme para ganar dinero. Anoche lo enfoqué hacia la luna. La astronomía no ha avanzado nada en 3 generaciones por falta de algo así. ¡Señor Galilei! ¡Es extraordinario! ¡Puedo ver las fortificaciones de Santa Rosita! ¿Qué pasa con la luna? Para empezar, no emite nada de luz propia. ¡Dios santo! Mi mujer debe dejar de bañarse en la terraza. Puede venderse a 10 escudos la huida. Padre, Ludovico quiere felicitarte. Enhorabuena, señor. Lo he mejorado. Veo que lo ha recubierto de rojo. ¿Sabes de qué se compone la Vía Láctea? No. Yo sí. Enhorabuena, señor Galilei. Sus 500 escudos más al año están asegurados. Oh, pues claro, los 500 escudos. Es una lástima que una república deba buscar pretextos para recompensar a sus hombres. Bien, pero de lo contrario, ¿qué acicate tendría entonces un gran hombre? Señor Galilei. Enhorabuena, señor Galilei. Muy bien. Muy bien, señor. Gracias. Maravilloso. Oh. Gracias. ¿Crees que lo he hecho bien? Así me lo ha parecido. Están satisfechos con él. Y yo empiezo a entender algo sobre la ciencia. Por medio del telescopio, Galileo descubre fenómenos en el cielo que confirman el sistema copernicano. El borde de la hoz es irregular. En toda la parte oscura, en el borde luminoso, también aparecen partículas luminosas, una seguida de otra, cada vez más grandes, hasta confluir con la parte iluminada. ¿Cómo te explicas esos puntos luminosos, amigo mío? No puede ser cierto. Pero lo es. Son montañas, Sagredo. ¿En la luna? Sí, montañas gigantescas. Los puntos de luz son las cimas que captan los rayos del sol y los valles siguen en la oscuridad. Si vuelves a mirar, verás la luz del sol descendiendo desde las cimas hasta los valles. Pero eso contradice la astronomía que se ha enseñado durante los últimos 2000 años. Sí. Lo que ves ahora no lo había visto hombre alguno, excepto yo mismo. ¿La luna no es una tierra?
con montañas y valles como los de aquí. Lo mismo que la Tierra no es un planeta. La Luna es una Tierra con montañas y valles. Y la Tierra es un planeta. Sencillamente otro cuerpo celeste, uno entre otros miles. Así como aparece ante nosotros, así aparecemos para la Luna. Desde la Luna, la Tierra a veces puede parecer un semicírculo, otras como medio globo, otras como uno completo, y otras veces no es nada visible. Galileo, esto me asusta. Y he descubierto algo más. Algo aún más asombroso. Aquí está. Su tubo óptico milagroso. ¿Sabía que el producto de 17 años de paciente investigación se venderá mañana a 2 escudos la pieza? El telescopio. En este momento, en el puerto, un barco holandés está descargando un cargamento de ellos. ¿Qué me dice? Cuando pienso en los caballeros de Venecia que creían que obtendrían unos derechos exclusivos, cuando miraron por primera vez por la lente, milagrosamente no vieron a un vendedor ambulante 7 veces más grande vendiendo tubos exactamente iguales en una esquina. Señor Privoli. Con la ayuda de este instrumento, el señor Galilei ha hecho descubrimientos que revolucionarán nuestra concepción del universo. El señor Galilei le proporcionó a la ciudad una bomba de agua perfecta y su sistema de irrigación funciona espléndidamente. ¿Cómo iba a esperar algo así? No tan deprisa, Priuli. Tal vez descubra un chisme sensacional. Ciertas estrellas parecen tener movimientos regulares. Si hubiera un reloj en el cielo, se vería desde cualquier parte. Eso sería muy útil para los armadores. No, no le escucharé. Ya lo he hecho. Y como recompensa por mi amistad, soy el hazmerreír de la ciudad. Puede reírse, tiene su dinero. Pero deje que le diga algo. Usted ha destruido mi fe en muchísimas cosas, señor Galilei. ¡Este mundo me asquea! Es tan simpático cuando se enfada. ¿Le has oído? Un mundo en el que no se puede hacer negocios le da asco. ¿Tenías conocimiento de esos instrumentos holandeses? Sí, los conocía, pero el que construí para el arsenal es 2 veces mejor que el de ellos. Además, necesitaba el dinero. ¿Cómo puedo trabajar con el recaudador en la puerta? Y mi pobre hija nunca se casará salvo que tenga una dote. Además, me gustan los libros de todo tipo. Y tú sabes que no pienso bien a menos que coma bien. Las mejores ideas se me ocurren tras una comida y una botella de vino. Si pudiera disponer de 5 años para dedicarme a investigar... ¿Y la teoría copernicana por la cual la Tierra gira alrededor del Sol? El pasado martes vi algo con el telescopio que puede ser un paso en esa dirección. Cerca de Júpiter hay 4 estrellas menores. Las había visto el lunes, pero no tomé ninguna nota sobre su posición. El martes volví a mirar. Podría jurar que se habían movido y tomé nota sobre su posición. Ahora han vuelto a moverse. Dime lo que ves. Yo veo 3. ¿Dónde está la 4ª? Aquí están las tablas. Pongámonos a trabajar. La 4ª
Seguro que se ha desplazado detrás de Júpiter y no podemos verla. Eso supone que hay una estrella pequeña girando alrededor de una más grande. ¿Júpiter no puede estar sujeto a nada? Si hay otra estrella girando a su alrededor. ¿Dónde están las esferas de cristal a las que se supone que están sujetas las estrellas? ¡En ningún sitio! El cielo no está sujeto con andamios. No existe nada que sujete al universo. No te quedes ahí como un bacalao seco, como si temieras que no fuera cierto. No me quedo como un bacalao seco. Tiemblo porque temo que pudiera ser verdad. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que pueda ocurrirte cuando digas que hay otro sol con otras tierras girando a su alrededor? Que la Tierra es un planeta y no el centro del universo. Y que no hay nada más que estrellas. Ninguna diferencia entre la Tierra y el cielo. Es más, que no hay cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Qué quieres decir? ¿Dios? Dime, ¿dónde está? Ahí fuera no, de la misma forma que no estaría aquí abajo si alguien de allí fuera bajara a buscarlo. Entonces, ¿dónde está? Soy matemático, no teólogo. Eres un ser humano. ¿Dónde está Dios en tu sistema del universo? En nosotros, o en ningún sitio. Hace 10 años quemaron en la hoguera un hombre por decir eso. Giordano Bruno habló antes de tiempo. No le habrían condenado nunca si hubiera apoyado todo lo que decía con pruebas. ¿De verdad piensas que unas pruebas cambiarían algo? Lo cambiarían totalmente. Yo creo en el hombre. Y eso quiere decir que creo en la razón. Si no tuviera esa creencia, no tendría suficiente fuerza para levantarme cada mañana. ¿Pero cómo puede seguir confundiendo su despreciable astucia con la razón? Sé que llaman al asno caballo cuando quieren venderlo y al caballo asno cuando quieren comprarlo, pero ¿es esa toda la historia? Si yo dejara caer una piedra y les insistiera en que no ha caído, ¿crees que lo aceptarían? ¡No! La seducción de una prueba es muy grande. A la larga, nadie puede resistirse. Buenos días, padre. ¿Ya estás levantada? Voy a ir a misa con la señora Sarti. También irá Ludovico. ¿Cómo ha estado la noche? Despejada. ¿Puedo mirar por el tubo? ¿Para qué? No es un juguete. Ya lo sé, padre. ¿Qué has descubierto? Solo unas manchitas al lado de una gran estrella. Tengo que hallar la forma de que se fijen en ellas. Quizá las llame estrellas medicias para complacer al duque de Florencia. A propósito, tal vez nos vayamos a Florencia. Le he escrito a su alteza preguntándole si podría emplearme como matemático. ¿Viviremos en la corte, padre? ¡Galileo! Mi querido Sagredo, necesito tiempo para reunir las pruebas y quiero comodidades. Mi única preocupación es que el duque no me acepte. ¡Claro que te aceptará, padre! Con las nuevas estrellas... No sé escribir cartas a gente importante. ¿Crees que así está bien? Con esta carta me encomiendo como uno de vuestros servidores más fieles y devotos, cuyo único deseo es disfrutar de la presencia de su alteza, el sol naciente de nuestra gran era. El duque de Florencia solo tiene 9 años. Lo sé. Ya veo que consideras mi carta muy servil. Yo me pregunto si lo es bastante. Un hombre como yo solo puede obtener un empleo decente arrastrándose sobre el vientre. Anda, vete a Maitines. Galileo, no vayas a Florencia. ¿Por qué no? Allí mandan los monjes. Hay gente erudita. Son lacayos. Pues les agarraré por el cuello y les haré mirar por mi telescopio. Hasta los monjes les seducen las pruebas. Galileo, sin duda estás tomando el camino del desastre. Sospechas y te muestras escéptico en cuanto a la ciencia, pero en política eres tan ingenuo como tu hija. ¿Cómo pueden los que ostentan el poder dejar libre a un hombre que dice la verdad, aunque sea sobre una estrella distante?
¿Te imaginas al Papa escribiendo sin más en su diario 10 de enero de 1610? El cielo queda abolido. Mientras mirabas por tu telescopio, te vi ardiendo en la hoguera. Y al decir que creías en las pruebas, olía carne quemada. Si me aceptan, me iré. Al dar el nombre de los Médicis en el cielo, estoy otorgando inmortalidad a las estrellas. Por esta carta, me encomiendo como uno de vuestros servidores más fieles y devotos, cuyo único deseo es disfrutar de la presencia de Su Alteza, el sol naciente de nuestra gran era. Alteza, ¿qué os parece si empezamos observando los satélites de Júpiter, las estrellas Medíceas? Siéntese aquí, por favor. Gracias, hijo. Me temo que no es tan sencillo. Antes de usar su famoso instrumento, señor Galilei, disfrute del placer de una discusión. ¿Tema? ¿Pueden existir esas lunas? Una discusión, en toda regla. ¿Por qué no miran por el telescopio y lo comprueban a ustedes mismos? Por aquí, por favor. Sí, sí. ¿Es consciente de que su proposición, de que hay estrellas girando alrededor de un centro que no sea la Tierra y que no hay nada sujetando al universo, se contradice con la sabiduría de los antiguos? Sí. Aparte de las reservas de mi amigo matemático de que dichas lunas sean posibles, yo como filósofo le pregunto si son necesarias. Aristóteles Divini Consulta. Podemos obviar el latín. Mi colega, el señor Federsoni, no lo habla. ¿Y eso importa? Sí. El debate será menos brillante, pero usted verá. El cosmos del divino Aristóteles, con sus esferas de cristal y su mística música, es un edificio de incomparable orden y belleza. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en buscar cosas que solo pueden provocar la discordia en dicha inefable armonía? Alteza, ¿le gustaría observar esas estrellas innecesarias e imposibles por el telescopio? Señor Galilei, nadie duda de que su parto del ingenio, o deberíamos decir parto del ingenio adoptado, sea un brillante invento, pero uno siente la tentación de observar que si su tubo muestra algo que no puede existir, debe ser una herramienta muy poco fiable. ¿Qué quiere decir? Siempre con el debido respeto. Señor Galilei, yo sugiero que lo que uno pueda ver reflejado en su lente y lo que hay en el cielo pueden ser cosas completamente distintas. Muy bien explicado, con gran cortesía. ¿Insinúa que hemos pintado las estrellas Medíceas en la lente? Oh, ¿me están acusando ustedes de fraude? No, ni se nos ocurriría en presencia de Su Alteza. ¿Algo no va bien con mis estrellas? Alteza, todo va bien con sus estrellas. Los caballeros solo se preguntan si existen de verdad. ¿Se ven las garras de la Osa Mayor? Sí, y todo lo imaginable en el toro. ¿Se deciden los caballeros a mirar o no? Naturalmente. ¿A dónde vas, Andrea? ¡Son estúpidos! Para Su Alteza. ¡Qué maleducado! Alteza, acabo de recibir un importante mensaje. Deberíamos irnos. Caballeros, dense ustedes una oportunidad. Resulta que yo he tenido la inmensa fortuna de dar con un nuevo instrumento que nos acerca un poco a una pequeña porción del universo. Está a su disposición. Utilícenlo. Alteza, damas y caballeros, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Nos preocupa a nosotros, los eruditos, a dónde podría llevarnos la verdad? Señor Galilei, la verdad puede llevarnos a cualquier parte. Alteza, en estas noches, por toda Italia se están enfocando telescopios al cielo. Las lunas de Júpiter no habían sido vistas antes, y aún así existen. El hombre de la calle podría deducir que existen otras muchas cosas si abriera los ojos. Caballeros,
No deberíamos defender doctrinas que se tambalean. Son maestros. Deberían hacer que cayeran. Dígale a su colega que no se entrometa en lo que debe ser un debate científico. Alteza. Parece ser que ahora tenemos que ir a los astilleros para encontrar la curiosidad que supuso la gloria de Grecia. Estoy seguro de que hallarán miradores en los astilleros. Alteza, veo que esta discusión altamente interesante ha excedido el tiempo previsto. Es imperativo que nos marchemos de inmediato. ¿Desea una rosquilla, Alteza? Pero si solo tienen que mirar por el telescopio. Su Alteza no dejará de consultar la opinión de la más alta autoridad, de Christopher Clavius, astrónomo jefe del Colegio Pontificio de Roma. El astrónomo papal confirma los descubrimientos de Galileo. Es imposible. Hay algo en el mundo que la gente no creería. Sí, monseñor, que no cuida su barriga. ¡Oh, lo creerían! Dudan de la existencia del diablo, pero llévenles la cabeza de tonterías sobre que la tierra gira en el arroyo como una canica. Y eso sí que se lo tragan sin rechistar. ¡Santas implícitas! ¡Oh, la tierra va demasiado deprisa! ¡Oh, me mareo, me mareo! ¿Puedo agarrarme a usted, profesor? ¡La tierra ha estado bebiendo otra vez! ¡Venus está torcido! ¡Solo puedo ver la mitad de su trasero! ¡Socorro! ¡Tomaremos lanzados sobre la luna! ¡Con todas esas cimas tan afiladas! ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sol, ahora detente sobre Gabaón. Y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. ¿Acaso el sol podría detenerse si nunca se moviera? ¿Miente la Biblia? ¿Cómo Christopher Clavius, el mayor astrónomo conocido, puede mezclarse en una investigación de esta clase? Está ahí dentro con los ojos pegados a ese diabólico instrumento. Señor Galilei, me parece que se le ha caído algo al suelo. ¿Está seguro, monseñor, de que no ha caído hacia arriba? Insolente. ¿No han salido? ¿No han decidido nada sobre esa nimiedad? Clavius debería conocer su astronomía después de tantos años. Me han dicho que el señor Galilei ha desplazado al hombre desde el centro del universo a algún sitio marginal. El señor Galilei es un enemigo del género humano y como tal debe ser tratado. Es concebible que Dios confiaría el fruto más preciado de su labor a una pequeña estrella siempre en fuga. ¿Enviaría a su hijo a un sitio así? ¿Cómo se puede ser tan perverso como para prestar tanto crédito a un esclavo de las tablas de multiplicar? El caballero está allí. Así que es usted. Ya no veo tan bien como antes, pero sí veo que se parece mucho a aquel que quemamos. ¿Cómo se llamaba? Eminencia, el médico le ha dicho que no debe excitarse. Usted ha envilecido la tierra a pesar de que vive y lo recibe todo de ella. ¡Pues no lo consentiré! No soy un ser cualquiera sobre una pequeña estrella, girando brevemente por aquí y por allá. Yo piso la tierra y la tierra
es firme bajo mis pies. Está quieta y es el centro del universo. Yo estoy en el centro y el ojo del creador me observa. A mi alrededor, en las esferas de cristal, giran las luces de las estrellas y la gran luz del sol, creado para que Dios pueda verme. El hombre, obra suprema de Dios, la figura central, es su imagen, creado de él, inmortal y... Eminencia, os estáis exigiendo demasiado. Vuestras eminencias, el padre Clavius. Tiene razón. El padre Clavius dice que ahora los teólogos tendrán que poner bien el cielo. Ha vencido. ¿Quién es ese hombre? Solo bailaré contigo, Ludovico. Se te ve el encaje. Padre, siente mi corazón. Oh, palpita. Quisiera parecer bella. Eso espero. Porque si no, todos empezarán a decir otra vez que la Tierra no gira. Porque no gira, señor. Me han dicho que espere al cardenal Bellarmino. Su eminencia vendrá enseguida. ¿Señor Galilei? Es un honor, señor Galilei. Enhorabuena. Gracias. Aprovechad y divertíos. ¡Roma! Es una gran fiesta. 250 invitados, señor. El primer carnaval tras los años de la peste. Todas las grandes familias italianas están representadas. Los Orsini, los Granotti, los Tassi. Los Cesarini. Los Guidi, los Astricatis. Ah, sus eminencias, los cardenales Bellarmino y Barberini. ¿Eminencias? Señor Galilei, el cardenal Barberini. ¿Eminencia? El sol también nace, y el sol también se pone, y vuelve a su lugar desde el que nace. Eso dice Salomón. ¿Qué dice Galilei? ¿Eminencias? Cuando yo era así de pequeño, recuerdo haber viajado en un barco. Y cuando zarpó, yo grité, ¡la orilla se está alejando! Pero ahora sé que era el barco el que se estaba alejando de la orilla.
Es difícil engañarle. Por desgracia para mí, en cierta ocasión vi unos documentos sobre astronomía y se adhiere a uno como la sarna. Hay que ir con los tiempos, Barberini. Si la navegación es más fácil usando las nuevas cartas basadas en las nuevas hipótesis, usémoslas. Solo desaprobamos las doctrinas que contradicen las escrituras. ¿Las escrituras? ¿A quien acapare el trigo? El pueblo le maldecirá. Proverbios. El sabio oculta su sabiduría. Proverbios. Si los bueyes están en el establo estará sucio. Pero grande es la ventaja de su fuerza. Quien domina su razón vale más que el conquistador de ciudades. Un espíritu roto expulsa los huesos. ¿Acaso no grita la verdad? Se puede andar sobre las brasas sin que los pies sufran quemaduras. Bienvenido a Roma, amigo Galilei. Recordará usted la historia de la fundación de la ciudad. Dos niños encontraron refugio y alimento de una loba. Y desde ese día hemos pagado el precio por la leche de la loba. Pero la ciudad no está mal. Y tenemos de todo para su placer, desde un debate erudito con Belarmino hasta damas de reputación internacional. ¿Desea conocer a una? No. Prefiere una discusión seria. Muy bien. ¿Está seguro de que ustedes, los astrónomos, no intentan que la astronomía sea más fácil para ustedes? ¿Piensan en términos de círculos, elipses y velocidades uniformes, movimientos que la mente puede entender muy conveniente? Pero supongamos que a Dios se le hubiera ocurrido hacer que las estrellas se movieran así. ¿Qué sería entonces de sus cálculos? Eminencia, si Dios hubiera creado el mundo de esa forma, también habría creado nuestra mente así para que pudiéramos entenderlo. Yo creo en la razón. Yo la considero inadecuada. Por educación, no me dirá que la considera inadecuada. ¿Pero qué vamos a hacer con él? Finge ser una mosquita muerta. Solo quiere demostrar que Dios cometió errores en astronomía. Dios no se esforzó lo suficiente al componer las escrituras. Mi querido amigo. No anote nada. Esta es una discusión científica entre amigos. ¿No cree probable que el creador sepa más sobre lo que ha creado que su criatura? El hombre no solo puede interpretar mal los cuerpos celestes, sino también la Biblia. La interpretación de la Biblia solo corresponde a los ministros de Dios. ¿No dice nada? Esta noche el Santo Oficio ha decidido que la teoría de Copérnico, que la Tierra gira alrededor del Sol, es falsa, absurda y herética. Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión. ¿Quiere repetirlo? Su Eminencia, el Cardenal Belarmino, al citado Galileo Galilei. El Santo Oficio ha decidido que la teoría de Copérnico, de que la Tierra gira alrededor del Sol, es falsa, absurda y herética. Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión. ¿Qué quieren decir? El Collegium Romanum ha confirmado mis observaciones. Sí, de la forma más honrosa para usted. Pero los satélites de Júpiter, las fases de Venus... El Santo Oficio ha tomado su decisión sin tener en cuenta esos detalles en particular. En otras palabras, el futuro de toda investigación científica está completamente... Completamente asegurado, señor Galilei. El hombre no puede conocer la verdad.
pero sí se le ha concedido el don de buscarla. La ciencia es hija legítima y muy amada de la Iglesia, y debe confiar en la Iglesia. Sea realista, amigo Galilei. Nosotros lo somos. Nosotros le necesitamos. Barberini, es hora de presentar al científico más discutido de Italia a nuestros invitados. Pongámonos las máscaras. Oh, el pobre Galilei no tiene. ¿Tienes la última frase? Sí, ¿y tú cuando dijo que creía en la razón? ¿Sabéis si ya han hablado? Hija mía, la felicito por sus esponsales. Su prometido viene de una familia distinguida. ¿Se quedará en Roma? No, debo regresar a casa para la boda. O sea que acompañará a su padre a Florencia. Eso le complacerá. Las matemáticas son una fría compañera. Su juventud y cariño le mantendrán en la tierra. Es fácil perderse allí arriba. A mí no me habla de estrellas, Eminencia. No. En casa del herrero, cuchara de palo. ¿Podría decirle algo sobre la astronomía? Parece que Dios ha bendecido a los astrónomos modernos con una gran imaginación. Pero empieza a ser alarmante. Comparada con su imagen del universo, la vieja imagen es como una miniatura, como la que cuelga del cuello de una joven hermosa. Al Santo Oficio le preocupa que un prelado o un cardenal pueda perderse en espacios tan enormes. Puede que el Señor perdiera de vista al Papa. Sí, es muy divertido. Aún así, hija mía, me alegra saber que se quedará con su eminente padre, a quien tenemos en la más alta estima. Me pregunto si acaso conozco a su confesor. El padre Giacomo, de Santa Úrsula, en Florencia. Mi querida hija, su padre la necesitará. Tal vez en este momento no, pero sí uno de estos días. Usted es pura. Y hay fuerza en la pureza. La grandeza, muchas veces, es una carga demasiado pesada para aquellos a quienes Dios se la ha concedido. ¿Qué hombre es tan grande que no tenga lugar en una oración? La estoy entreteniendo. Su prometido estará celoso de mí.
Y me temo que su padre no me perdonará, porque he hablado con usted de astronomía. Salude de mi parte al padre Giacomo. Galileo, pilgrim, a young monk came to visit him. The monk was born of common folk. It was a science that misspoke. Señor Galilei. Me llamo Fulgencio. Soy estudiante de física. Hace 3 noches que no puedo dormir. No sé conciliar el decreto del Santo Oficio que he leído con los satélites de Júpiter que he visto. Así que hoy he decidido decir misa y venir a verle. ¿Para decirme que Júpiter no tiene lunas? No. El decreto me ha permitido ver que la investigación sin restricciones es peligrosa. Voy a renunciar a la astronomía. Pero antes quería explicarle mis razones. Esas razones me resultan familiares. Usted se refiere a presiones ejercidas por la Iglesia. Pero hay algo más. Me gustaría hablarle de mi familia. No nací en la gran ciudad. Mis padres son campesinos en la Campania. Saben mucho de olivos, pero poca cosa más. Con frecuencia en estos días, al mirar las fases de Venus, veo a mi madre, a mi padre y a mi hermana sentados junto al hogar, bajo las vigas ennegrecidas por el humo de siglos. Y veo las cucharas en sus viejas manos. Son muy pobres. Pero bajo su pobreza hay un cierto orden, rutina, ritmo. Las espaldas de mi padre no se encorvaron de pronto, sino un poco cada año. Con regularidad, año tras año, los partos dejaron a mi madre sin sexo. ¿Pero qué es lo que les da fuerzas para sudar con sus cestos cargados por los senderos? ¿Parir hijos o para comer? Hay una estabilidad, una necesidad, ver cómo los árboles reverdecen todos los años, ver la tierra y la pequeña iglesia. Se les ha dicho que el ojo de Dios está puesto en ellos y que todo el teatro del mundo está construido para su salvación. ¿Qué dirían si yo les dijera que viven en un conglomerado rocoso que gira en el espacio vacío alrededor de una estrella de segundo orden? ¿De qué les serviría su paciencia, la comprensión de su propia miseria? ¿Qué consuelo encontrarían en las sagradas escrituras que han demostrado la necesidad de su sumisión? ¿De su sudor? Si probamos que las escrituras contienen errores, se sentirían engañados. Veo cómo sus ojos vacilan. Veo cómo dejan las cucharas en la mesa. El hambre solo es pasar sin comer, no una prueba de fuerza, dirían. El esfuerzo solo sería cargar cosas, no una virtud. No me sorprende nada que vea en el decreto del Santo Oficio una noble compasión materna, una gran magnanimidad. Bien. Al menos ha descubierto que el meollo de la cuestión no son los satélites de Júpiter, sino los campesinos de la Campania. Y no me hable usted sobre la belleza que irradia el sufrimiento. ¿Sabe cómo se desarrolla una perla en una ostra? Un desigual grano de arena se introduce en la concha de la ostra y hace su vida insoportable.
La ostra exuda una mucosidad para cubrir el grano de arena. Y así, con el tiempo, se convierte en una perla. Pero la ostra casi muere en el proceso. Al diablo con la perla. Deme la ostra sana. Las virtudes no están ligadas a la pobreza. Si sus padres vivieran prósperos y felices, podrían desarrollar las virtudes de la felicidad y la prosperidad. ¿Quiere que les mienta a sus padres? Debemos callar por el más noble de los motivos. La paz interior de las almas de los desheredados. Si yo aceptara ese decreto y dejara en paz a sus padres, puede que mis motivos no fueran del todo desinteresados. Una vida tranquila y sin apenas sufrimiento. ¿Le gustaría ver un reloj de Cellini que esta mañana me ha traído el cochero del cardenal Bellarmino? Y como recompensa por dejar tanto a sus padres como a su hermana en paz, el gobierno me ofrece el vino que exprimen con el sudor de su frente. Frente que, como sabe, fue creada a imagen de Dios. Señor Galilei, soy sacerdote. Pero también es físico. Y puede ver que Venus tiene sus fases. ¿Cómo se puede desarrollar nueva maquinaria para controlar los ríos si a los físicos se les prohíbe estudiar la mayor maquinaria de todas, el mecanismo de las estrellas? ¿Puedo conciliar mis descubrimientos sobre los cuerpos que caen con la trayectoria de brujas montadas en escobas? ¿No cree que la verdad, cuando lo es, se impone también sin nosotros? No. La verdad prevalece hasta donde nosotros queremos que prevalezca. Usted habla de los campesinos de la Campania como si fueran el musgo de sus chozas. Si ellos no consiguen despertarse y aprenden a pensar, ni los mejores sistemas de irrigación podrían ayudarles. Yo puedo ver su divina paciencia. ¿Pero dónde está su divina cólera? Están cansados. ¿Es usted físico? Aquí está. La razón de que los mares tengan flujos y reflujos. No intente tocarlo. Recuerde que no debe leerlo. Lo está leyendo. Claro que es usted físico. Una manzana del árbol del conocimiento. No puede esperar. Se niega a sí mismo. Se condenará en el infierno eternamente. Pero basta con mirarle. ¿Dónde están sus modales? Muchas veces pienso que me dejaría encerrar en una mazmorra bastantes brazas bajo tierra si a cambio de eso pudiera saber una cosa. ¿Qué es la luz? Y lo peor es que, cuando descubro algo, tengo que decírselo a los demás. Como un amante. Como un borracho. Como un traidor. No acabo de entender esta frase. Se la explicaré, Fulgencio. Claro que se la explicaré. Jueves. Otra vez cuerpos flotantes. Así que hielo, un cubo de agua, balanza, aguja de hierro. Aristóteles. A Ludovico le gusta invitar. Esto es para la mesa del comedor.
Tiene que ser perfecto. Su madre se fija en cada puntada. No está contenta con los libros de mi padre, ni el padre Giacomo. Oh, hace años que no he escrito un libro. En Roma, hace mucho tiempo. Un dignatario de la iglesia me explicó cosas de astronomía. Virginia, me gustaría hablarte de tu matrimonio. Es que aún eres tan joven, y como no tienes madre, y tu padre solo echa trozos de hielo en el agua. El matrimonio es algo muy serio. Yo no le preguntaría a tu padre nada sobre el matrimonio. Siempre dice cosas horribles. A la hora de comer, cuando están los jóvenes, tu padre no tiene ni medio escudo de vergüenza. Nunca la ha tenido. Estoy pensando en lo que te deparará el futuro. Creo que deberías ir a ver a un astrónomo de la universidad para que te hiciera el horóscopo y supieras a qué atenerte. ¿Por qué te ríes? Porque ya he ido. Cuéntamelo. Bien. Debo tener mucho cuidado durante 3 meses porque el sol está en Aries. Pero luego tendré un ascendente muy favorable y las nubes se disiparán. Mientras no pierda de vista a Júpiter, podré realizar cualquier viaje porque soy Aries. ¿Y Ludovico? Es Leo. Creo que significa que es sensual. Conozco esos pasos. Es el señor Gafone, el rector. Señorita Galilei. Señor Gafone. He pensado en traerle un libro que puede interesarle a su padre. Trata del gran tema del momento. Oh, por Dios, no moleste al señor Galilei. Considero que cada minuto que se roba a ese gran hombre es un minuto robado a Italia. Dejo el libro en sus delicadas manos y desaparezco de puntillas. Buenas tardes. Gracias. ¿De qué se trata? No lo sé. De Maculis y Sole. Sobre las manchas solares. Y es nuevo. Oíd la dedicatoria. A la mayor autoridad viviente de la física. Galileo Galilei. He leído el tratado de Fabricius. Cree que las manchas son enjambres de planetas que pasan entre nosotros y el Sol. ¿No es eso dudoso, señor Galilei? Y en París y en Praga creen que son vapores del sol. Federzoni tiene sus dudas. A mí no me metas. He dicho, es todo. ¿Cómo puedo dudar de nada? Soy pulidor de lentes. Yo pulo lentes y vosotros las usáis. Vosotros observáis el cielo y lo que veis no son manchas, sino maculis. No discutáis esos temas conmigo. No puedo leer esos libros. Están en latín. Hay felicidad en la duda. Me pregunto por qué. ¿No vamos a investigarlo? Desde hace 2 semanas, en los días soleados, subo a la buhardilla. Unos finos rayos del sol pasan a través de una grieta en las tejas. Con ellos es posible recoger una imagen invertida del sol en un trozo de papel. En la imagen he conseguido ver una mancha borrosa que se movía. Me pregunto por qué no investigamos esas manchas, señor Galilei. De momento, estamos investigando los cuerpos flotantes. Mi madre tiene varios cestos llenos de cartas. Toda Europa quiere saber su opinión. Con la reputación que se ha ganado, no puede permanecer en silencio. Roma ha permitido que me hiciera una reputación porque he permanecido en silencio. No debería permitirse seguir en silencio por más tiempo. Tampoco puedo permitirme que me asen en una hoguera, como un jamón. Ah. Cree que las manchas del sol tienen algo que ver con eso, ¿no?
Bien, nos limitaremos a jugar con pedazos de hielo. Eso no le perjudica. Exacto. Nuestra tesis. Todos los objetos más ligeros que el agua flotan y los que son más pesados se hunden. ¿Y qué dice Aristóteles? Discus latus platusque. Traduce, Fulgencio. Un disco de hielo ancho y plano flota en el agua mientras que una aguja de hierro se hunde. ¿Y por qué, de acuerdo con Aristóteles, no se hunde el hielo? Porque es ancho y plano y no puede partir el agua. Muy bien. Aprieto el hielo con fuerza contra el fondo del recipiente. Ahora dejo de ejercer presión con la mano. ¿Qué ocurre? Que sube a la superficie. Correcto. Al subir, parece conseguir partir el agua, Fulgencio. Pero diga, ¿por qué flota? El hielo es más pesado que el agua al ser agua comprimida. ¿Y si fuera agua dilatada? Tiene que ser más ligero que el agua, porque si no, no flotaría. Lo mismo que no flota una aguja de hierro. Todo lo que es más ligero que el agua flota, y lo que es más pesado se hunde, queda demostrado. Andrea, debes aprender a pensar con prudencia. Dame esa aguja de hierro. Y una hoja de papel. ¿Es el hierro más pesado que el agua? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Flota. ¡Santo Aristóteles! A él no le examinaron nunca. Cada vez que se ríen así, yo me asusto muchísimo. ¡Vaya! ¡Ludovico! ¿Por qué no nos avisaste de que venías? Estaba cerca inspeccionando nuestros viñedos. Y era una tentación. ¿Quién es? Ludovico. Buenos días. ¿No lo ve? Celebrémoslo. Señora Sarti, traiga enseguida una jarra de vino siciliano. ¿Y los caballos? Está muy bien, señor. Bien. Sentémonos. Siéntese, Ludovico. Estás muy pálida. La vida en el campo te sentará bien. Mi madre planea la boda para septiembre. No creo que deba hacerlo. Pero espera, te enseñaré algo. He oído decir que tiene más de 1000 alumnos en sus clases de la universidad. ¿En qué trabaja ahora? En lo habitual. ¿Viene usted de Roma? Sí. Antes de que me olvide, mi madre le felicita por su tacto ante el revuelo que han causado en Holanda las manchas solares. Es muy amable. Christopher Clavius tenía a Roma expectante. Temía que la teoría de la Tierra alrededor del Sol pudiera surgir de nuevo debido a esas manchas. Si sigue esa teoría. Sí. ¿Qué novedades tiene de Roma? Aparte de la esperanza de que yo cometa nuevas aberraciones. El Papa se muere. ¿No lo habían oído? No.
¿Y se sabe ya quién va a ser su sucesor? Hablan de Barberini. ¿Barberini? El señor Galilei conoce a Barberini. El cardenal Barberini es matemático. Un hombre de ciencia en la silla de San Pedro. Tal vez vivamos para ver el día, Federzoni, en que no tendremos que escondernos como si fuéramos criminales siempre que decimos que dos y dos son cuatro. Me gusta este vino. ¿Qué le parece a usted, Ludovico? Me gusta. Conozco el viñedo en el que crece. La pendiente es abrupta. La uva casi azul. Me gusta este vino. Sí, señor. Tiene pequeñas sombras. Es casi dulce, pero no lo es del todo. Andrea, trae ese artilugio. Ya empieza con las manchas solares. El Papa está convencido de que la Tierra está quieta así, y así no lo demuestra la Biblia. Intenta cogerla de las orejas y aún así se mueve. Podríamos descubrir que el Sol también da vueltas. ¿Le gustaría, señor Marsili? ¿Pero qué les pasa? No irá a empezar otra vez con esas cosas del diablo. Corríjame si me equivoco. Barberini está en buena racha. Su madre está inquieta. Y a usted le han enviado a investigar. Clavius tiene razón. Esas manchas solares me interesan mucho. ¿Le gusta mi vino, Ludovico? Ya le he dicho que me gusta. ¿Le gusta, de verdad? Me gusta. ¿Qué tiene que ver la astronomía con mi hija? Las fases de Venus no afectan al trasero de Virginia. Eso no tiene gracia. Es vulgar. Iré a buscar a Virginia. Señora Sarti. En familias como la mía, los matrimonios no se conciertan solo por motivos sexuales. ¿Su familia ha impedido que se casara con mi hija estos 8 años? Mi esposa deberá sentarse en la iglesia de nuestro pueblo. Si la hija de un hombre malo se sienta en el banco de su familia, ¿podría impedir que sus campesinos pagaran sus rentas? Podría ser. El reflector y la pantalla proyectarán la imagen del sol, protegiendo los ojos. Andrea, tú me... Mi madre estaba segura de que nunca más se mezclaría usted en ese asunto de la Tierra alrededor del sol, señor. ¿Entonces teníamos un papa reaccionario? Teníamos. Su santidad aún no ha muerto. Pero casi, casi. ¿Pero casi, casi? Es capaz de pesar 100 veces un trozo de hielo, pero si algo le interesa, cree en ello ciegamente. Si su santidad muere, el próximo papa, sea quien fuere, respetará las convicciones que profesan las mejores familias del país. Dios hizo el mundo físico y creó el cerebro humano. Dios permitirá la física. Galileo, voy a decirle algo. He visto cómo mi hijo caía en el pecado por culpa de esos experimentos, teorías y observaciones, pero no he podido hacer nada al respecto. Usted se rebeló contra las autoridades y ellos le advirtieron. El cardenal superior le habló como usted hablaría a un caballo enfermo. Y eso ayudó. Un tiempo. 2 meses después le pillé dedicado a sus observaciones. No dije nada. Pero lo sabía. Y le encendí una vela a San José. No lo soporto más. Cuando estamos solos, suele ser sensato. Dice que debe contenerse o sería peligroso. Pero 2 días con esos experimentos y es peor que antes.
Si pierdo mi salvación eterna por estar junto a un hereje, eso es asunto mío. Pero no tiene derecho a pisotear la felicidad de su hija. Descubre el telescopio. Giuseppe, lleva el equipaje al coche. Ella no lo soportará. Dígaselo usted mismo. Señor Galilei, si los Marsili tolerásemos las enseñanzas desaprobadas por la Iglesia, alteraríamos a los campesinos. No olvide que esos infelices lo confunden todo. Son como animales. ¿En serio? He visto cómo mi madre ha tenido que mandar azotar a un perro para recordarles que deben ocupar su lugar. Oh. Puede que haya visto los maizales movidos al viento desde la ventanilla de su carruaje. Habrá probado nuestras aceitunas y distraídamente habrá comido nuestro queso. Pero usted no tiene ni idea de la responsabilidad que algo así conlleva. ¿Qué le hace pensar, Ludovico, que yo como el queso distraídamente? ¿Estamos listos? Sí, señor. No solo pega a los perros para mantener la disciplina, ¿verdad, Marsili? Señor Galilei, tiene un gran cerebro. Es una lástima. Le está amenazando. Sí. Podría inquietar a sus campesinos, a su ama de llaves y a sus administradores. No importa. Ninguno habla latín. Podría escribir en la lengua del pueblo para muchos y no en latín para pocos. Lo que necesitamos para nuestras ideas es gente que trabaje con las manos. ¿Quién más querría saber las causas de todo? La gente que solo ve el pan en la mesa no quiere saber cómo se amasa. Los bastardos prefieren darle las gracias a Dios que al panadero. Ha tomado su decisión. Siempre será esclavo de sus pasiones. Discúlpeme con Virginia. Será mejor que ahora no la vea. La dote queda a su entera disposición. Adiós. Y salude de nuestra parte a los Marsili, que ordenaron a la Tierra quedarse quieta para que no se caiga en sus castillos. Y a los Guido, y a los Orsini. Y a los Rosselli. Y a los Cesarini. Y a los Gianotti. Que solo besan los pies del Papa. Siempre y cuando antes hayan pisoteado al pueblo. El nuevo papa será un hombre ilustrado. No. Empecemos a observar por nuestra cuenta y riesgo esas manchas solares sin contar demasiado con la protección de un problemático nuevo papa. Pero con la seguridad de disipar las sombras estelares del señor Fabricius y de París y Praga y de probar la rotación del sol. Andrea, no esperes poder probar la rotación del sol. Mi propósito no es demostrar que tenía razón, sino simplemente saber si la tenía. Enfócalo al sol. Sabía que trabajaba en ello. ¿Sabe cuándo lo supe? Cuando no reconoció al señor Marsili. ¡Echado de casa! Tengo que saberlo. ...1632, Día de los Santos Inocentes... ...la plaza del mercado de una pequeña ciudad de Italia.
When the Almighty made the universe, he made the earth, and next he made the sun. Then round the earth he bade the sun to turn. That's in the Bible, Genesis 1. And since that time, all beings here below were in obedient circles meant to go. Around the Pope, the cardinals, around the cardinals, the bishops, around the bishops, the ministers, around the ministers, the aldermen, around the aldermen, the craftsmen, around the craftsmen, the servants, around the servants, the dogs, the chickens, and the beggars. Up stood the learned Galileo, glanced briefly at the sun, and said Almighty God was wrong in Genesis chapter 1. And that is bold, my friends. This is no matter small. Four heresies could spread at once like bad diseases. Change holy writ, forsooth, what would be left at all? Why, each of us would say and do just as he pleases. As he pleases. As he pleases. Good people, what will come to pass if Galileo's teaching spreads? No altar boy will serve the mass. No servant girl will make the beds. Now that is grave, my friends. This is no matter small. An independent spirit spreads like bad diseases. For life is sweet and man is weak, and after all, how good it is just for a change to do just as one pleases. As one pleases. As one pleases. Tato, dame un... Carpenters take wood and build their houses, not the church's pews. The members of the Cobbler's Guild now boldly walk the streets in shoes. The tenant kicks the noble lord right off his land like that. The milk the wife once fed the priest now makes at last her children fat. Now that is grave, my friends. This is no matter small. An independent spirit spreads like bad diseases. For life is sweet and man is weak, and after all, how good it is just for a change to do just as one pleases. As one pleases. As one pleases.
The Duchess washes her chemise. The Emperor has to fetch his beer. His troops make love behind the trees. Commands they do not hear. Now that I think of it, I feel that I could also use a change. You know, for me, you have appeal. Maybe tonight we could arrange. No, 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 no! Stop, Galileo, stop! An independent spirit spreads as do diseases. People must keep their place, some down and some on top. Still, it feels good just for a change to do just as one pleases. As one pleases. As one pleases. Good creatures who have trouble here below. In serving cruel lords and gentle Jesus. Who bids you turn the other cheek just so? While they get set to strike the second blow. Obedience will never cure your woe. Let each of us get wise and do for once just as he pleases. As he pleases. As he pleases. Venid, venid, os presento el fenomenal descubrimiento de Galilei. La Tierra gira alrededor del Sol. El desfile. Galileo rechaza el apoyo de la pujante burguesía y confía en la amistad del gran duque y del papa. El gran duque nos hace esperar demasiado. Sí. ¿Tachará tu libro de herético? Pasas demasiado tiempo en la iglesia. El levantarte temprano y correr a misa te está estropeando la tez. Rezas por mí, ¿verdad? He estado preocupada. Y está otra vez ese hombre, el que ronda cerca de casa.
Se acerca el señor Matty, el fundidor, al que le proyectaste el taller. Agradécele las codornices que te envió. ¿Cómo estaban las codornices? Excelentes. Muchas gracias otra vez. Estaban hablando de usted. Le culpan de todos esos libelos realizados contra la Biblia. No tengo ni idea acerca de ningún libelo. Homero y la Biblia son mis lecturas favoritas. A mí me da igual. Me alegra poder decirle que los manufactureros estamos con usted. No sé mucho sobre las estrellas, pero usted lucha por poder enseñar nuevos conocimientos. Mire, esa cultivadora mecánica de Alemania que me ha descrito, nunca la usaremos en este país. Su opinión es muy importante, Matty. Eso espero. ¿Sabe que en Ámsterdam y Londres hay mercados de dinero? Aquí ni siquiera somos libres para hacer dinero. Nadamos o nos ahogamos con hombres como usted, señor. Si alguna vez intentan algo, tiene usted amigos en todos los ramos de la industria. Las ciudades del norte están con usted. Pero por lo que yo sé, nadie tiene intención de hacerme daño. No. No. Creo que estaría mejor en Venecia. Desde allí podría luchar. Tengo un coche fuera. No me veo a mí mismo como refugiado. Me gusta mi comodidad. Por lo que he oído, hay que considerar el tiempo. Tengo la impresión de que preferirían que no estuviera usted en Florencia. Tonterías. El duque es discípulo mío. Eso sin mencionar que si alguien intentara algo en Roma, el papa mismo les diría dónde pueden irse. Parece que no distingue a sus amigos de sus enemigos. Yo sé quién tiene el poder. Bien. Buena suerte. ¿Qué hace el cardenal inquisidor en Florencia? No lo sé, pero no ha sido descortés. El señor chambelán. Su Alteza esperaba disponer de tiempo para recibirle. Por desgracia, tiene que marcharse para juzgar el desfile de la Academia de Equitación. ¿Con qué motivo deseaba ver a Su Alteza? Yo quería presentarle mi libro. Dígame, ¿cómo están sus ojos? No muy bien. Con el permiso de Su Alteza, pienso dedicar... Sus ojos son motivo de gran preocupación para Su Alteza. Ha estado mirando demasiado tiempo y muy a menudo por su maravilloso tubo. Padre, tengo miedo. No muestres tus sentimientos. No iremos a casa, sino a la del tallador de vidrio. He convenido con él que tenga listo un carruaje por si nos hiciera falta. ¡Señor Galilei! Continúa. Señor Galilei, Su Alteza me ha ordenado que le informe de que la corte de Florencia no puede seguir oponiéndose al deseo de la Santa Inquisición de que sea interrogado en Roma. El carruaje de la Santa Inquisición le está esperando. El Papa Urbano VIII cede ante la jerarquía eclesiástica.
¡No, no, no! Esos pies que se arrastran. Doctores de las facultades, representantes de las órdenes religiosas de todo el clero, que han creído con fe ingenua en la palabra de Dios reflejada en las Escrituras, que han venido a oír cómo su santidad confirma su fe. Y su santidad va a decirles que la Biblia ya no puede ser considerada como el abecedario de la verdad. Yo no pienso oponerme a las tablas de cálculo, no. Es lo que dice esa gente, que solo se trata de unas tablas de cálculo. Y gritan, los números nos apremian. ¿De dónde vienen esos números? Es evidente de la duda. Porque dudan de todo. ¿Puede basarse la sociedad en la duda en vez de en la fe? Tú eres mi señor. Pero dudo de si eso es bueno o no. Es tu casa y tu mujer, pero dudo si deben ser mías. Tras la peste, tras la guerra, y después del desastre sin paralelo de la Reforma, vuestro menguante rebaño acude a su pastor. Y ahora esos gusanos de matemáticos eligen este momento para enfocar sus tubos al cielo y anuncian que su santidad tampoco ofrece consejos sobre el cielo. Ese hombre es el mayor físico de esta época. Es la luz de Italia, no es un iluso cualquiera. ¿Y si no, deberíamos detenerle? Aristóteles, a quien estos renegados consideran un perro muerto, dijo, si la lanzadera tejiera sola, los maestros no necesitarían aprendices, ni los señores sirvientes. Creo que ha llegado ese momento. Ese malvado sabe lo que hace y escribe sus libros no en latín, sino en la lengua de los fundidores de hierro y las pescaderas. Ciertamente no es de muy buen gusto. Sí, ya se lo comentaré. Los puertos del norte de Italia insisten en que deben tener sus cartas de estrellas. Pero no me rendiré. Hay intereses materiales implicados. Esas cartas se basan en sus enseñanzas heréticas. No podemos condenar las enseñanzas y seguir usándolas. No se puede hacer otra cosa. Esos pies que se arrastran me ponen nervioso. Tal vez sean más claros que mis palabras. ¿Deben partir todos con dudas en su corazón? Pero ese hombre tiene amigos. ¿Qué pasa con Francia? Y la corte de Viena considerarán a la iglesia un pozo de ideas sin ninguna validez. Tal vez no debamos ir tan lejos. No es más que un hombre. Se rendirá con rapidez. Le gusta comer, beber y pensar más que ningún hombre que haya conocido. Cualquier cosa le da placer. Sus pensamientos son sensuales. Se regocija solo pensando. No sabe decir que no a un vino viejo ni a una nueva idea. No quiero ninguna condena de hechos físicos. Nada de gritos de batalla como iglesia, iglesia, razón, razón, razón. Le permití escribir con la condición de que dijera que la última palabra no corresponde a la ciencia, sino a la fe. Se ha atenido a ello. ¿Pero cómo? En el libro aparece un tonto aceptando las opiniones de Aristóteles y un hombre inteligente expresando las ideas de Galileo. ¿Y quién hace los comentarios finales, Santidad? ¿Quién expresa nuestra opinión? El hombre inteligente, ¿no? Esos pies que se arrastran son intolerables. ¿Es que todo el mundo ha acudido a mí? Como mucho que se le muestren los instrumentos. Eso bastará, su santidad. El señor Galilei entiende de instrumentos.
Corpus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. 23 días. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis. Y el Papa no le ha concedido ni una audiencia. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus. Se acabaron las discusiones científicas. Los Discorsi no terminará sus descubrimientos. ¡Le matarán! ¿De veras lo crees? Nunca se retractará. Benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia. ¿Sabes cuando te desvelas por la noche y la mente se fija en una sola cosa? Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. No dejaba de pensar si al menos le dejaran su piedrecita que lleva siempre en el bolsillo para demostrar cosas. A la sala a donde le llevarán, la gente suele ir sin bolsillos. No se atreverán. Y aunque lo hagan, él nunca se retractará. ¿Por qué le sacan la verdad a palos a alguien que dio su vista para ver? Tal vez no puedan. ¡Está rezando para que se retracte! ¡Déjala en paz! Está completamente trastornada desde el día en que hablaron con ella. Han traído a su confesor de Florencia. El señor Galilei pronto estará aquí. Quizá necesite un lecho. ¿Y ya está? ¿Le han soltado? Se espera que el señor Galilei se retracte a las 5. Tan pronto como lo haga, sonará la gran campana de Santa María y se proclamará públicamente el texto completo de su retractación. No creo nada de lo que dice. El señor Galilei será traído aquí, a la parte de atrás de la embajada, para evitar a la muchedumbre que ya está en la calle. La luna es una tierra y no tiene luz propia. Y tampoco Venus tiene luz propia. Como la Tierra gira en torno al Sol. Cuatro lunas giran en torno a Júpiter, que está a la altura de las estrellas fijas y no está sujeto a ninguna esfera de cristal. Y el Sol es el centro del universo y está inmóvil. La Tierra no es el centro y no está inmóvil. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus. Y él fue el hombre capaz de demostrarlo. No se puede hacer invisible lo que se ha visto. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta. Ya son las 5. ¡Están matando la verdad! La campana. ¡No tañe! ¡Son más de las 5! ¡No lo ha hecho! ¡No lo ha hecho! No se retracta. ¿Está bien? ¿Está bien? No se ha retractado. ¡No lo ha hecho! ¡Pero con la fuerza no basta! La estupidez no es invencible. El hombre se muestra firme ante la muerte. 22 de junio de 1633. El amanecer de la era de la razón.
No hubiese querido seguir viviendo si se hubiera retractado. Yo no he dicho nada, pero estaba preocupado. ¡Oh, hombre de poca fe! Yo estaba seguro. ¡Yo estaba seguro! Sí, habría sido como si el día fuera siempre noche. Como si la montaña dijera, yo soy agua. ¡Oh, gracias a Dios! La humanidad pisoteada levanta la cabeza, ya que un hombre se ha mantenido firme y ha dicho ¡no! ¡La campana de Santa María! ¡No ha sido condenado! Yo, Galileo Galilei, profesor de matemáticas y de física de la Universidad de Florencia, abjuro públicamente de lo que he enseñado, que el Sol es el centro del universo y está inmóvil, y que la Tierra no es el centro y además no está inmóvil. Abjuro de mis enseñanzas de todo corazón y fe no fingida, y abjuro, condeno y abomino de este y todos los errores y herejías contrarias a las enseñanzas de la Santa Iglesia. Así que la montaña se ha convertido en agua. ¡No quiero verle! ¡Decidle que se vaya! Cálmate. ¡Ha decidido salvar el pellejo! Que beba algo. Puedo andar. Solo ayúdame. Pobre del país que no necesita héroes. Incorrecto. Pobre del país que necesita héroes. Si un caballo cayera desde una altura de un metro o metro y medio, podría romperse los huesos, mientras que un perro no sufrirá daño alguno. Lo mismo sucede con un gato que cayera de una altura de 2 metros y medio o 3, o un saltamontes desde lo alto de una torre y una hormiga desde la luna. La opinión general de que las estructuras grandes y pequeñas tienen la misma resistencia es evidentemente errónea. Me han dicho que dé esto. Yo no he pedido un ganso. Tengo que decir que es de alguien que pasaba por aquí. Alguien que iba de paso te ha regalado esto. ¿Qué es? ¿No puedes verlo? No. Un ganso. ¿No hay ningún nombre? No.
comeré el hígado, que lo hacen con una manzana y una cebolla. Dígales que lo hacen con una manzana y una cebolla. Tendríamos que llamar al médico, no veía lo que era. ¿Es que acaso ha vuelto a escribir? No, pero como ya sabe, me ha estado dictando su libro. Le di las páginas 131 y 132, eran las últimas. Es un viejo zorro. Tenías que haber visto ese ganso. Tú me estabas tapando la luz. No, no es verdad. Estás castigándote la vista con esa bola. Entonces léeme algo de Horacio. Deberías terminar tu carta semanal al arzobispo. Me han dicho que está muy complacido con tu cooperación. ¿Por dónde íbamos? Párrafo cuarto. Léeme lo escrito. La posición de la Iglesia sobre los disturbios de Génova. Coincido con la opinión del cardenal Spoletti en cuanto al descontento de los cordeleros venecianos. Sí, sí, sí. Coincido con la opinión del cardenal Spoletti en cuanto a los disturbios entre los cordeleros. Es mejor distribuirles buena sopa en nombre de la caridad que tener que pagar aún más a los cordeleros. San Pablo dice: la caridad nunca fracasará. ¿Qué te parece? Magnífica, padre. Bien. ¿Podría tomarse como una ironía? No. Bien. Al arzobispo le gustará. Es muy práctico. Confío en tu buen juicio. Ahora léela despacio. La posición de la Iglesia sobre los disturbios de Génova. Coincido con la opinión del cardenal Spoletti en cuanto al descontento de los cordeleros venecianos. Siento mucho molestar tan tarde. Me marcho a Holanda. Me pidieron que le visitara al pasar por aquí, para saber cómo está. ¿Puedo pasar? No sé si te recibirá. Nunca has venido. Pregúntale. ¿Es Andrea? Le diré que se vaya. Hazle pasar. ¿Cómo se encuentra, señor Galilei? Siéntate. ¿Qué haces en la actualidad? ¿En qué trabajas ahora? He oído decir que está relacionado con la hidráulica en Milán. Fabricius, desde Ámsterdam, me ha pedido que le visitara y me informara sobre su salud. Estoy muy bien. Recibo muchas atenciones. Me alegra saber que goza de buena salud. Y puedes decirle a Fabricius que, gracias a la profundidad de mi arrepentimiento, vivo con suficiente comodidad. Y se me permite realizar estudios científicos bajo estricto control clerical. Sí. Sabemos que la Iglesia está más que satisfecha. Su sumisión ha tenido sus efectos. Desde aquel momento no se ha publicado en Italia ni una sola obra exponiendo una nueva teoría. Por desgracia,
Existen países que se sustraen a la protección de la Iglesia. Me temo que allí sigan estudiando las teorías condenadas. Todo se encuentra muy paralizado. ¿En serio? ¿Nada de Descartes en París? Sí. Pero al saber que se retractó, escondió su tratado sobre la naturaleza de la luz. A veces me preocupan mis ayudantes a los que conduje hacia el error. ¿Se han beneficiado ellos de mi ejemplo? Para poder seguir trabajando, tengo que irme a Holanda. Sí, sí. Federzoni ha vuelto a pulir lentes otra vez, metido en una tienda. Pero si no sabe latín. Fulgencio, el pequeño monje, renunció a la ciencia y ha vuelto al rebaño. La Iglesia espera la total recuperación espiritual de mi padre. Virginia, ve y ocúpate del ganso. No me gusta ese hombre. Es inofensivo. Fue su discípulo. Así que ahora es su enemigo. No consigo ver por qué has venido a molestarme, Sarti. De todas formas, te diré que tengo mis recaídas. No deseo molestarle. ¿Qué recaídas? Pues he vuelto a escribir. He terminado los discorsi. ¿Los descubrimientos sobre dos nuevas ramas? ¿Aquí? Mis superiores no son tontos. Saben que los vicios arraigados no se curan de la noche a la mañana. Pero me dan tinta y papel. ¿Los discursos en manos de los monjes? Ámsterdam, Londres y Praga están deseando tener ese libro desesperadamente. A medida que yo dictaba, lo ponían bajo llave. Oh. Pero por la noche copiaba las páginas antes de entregárselas. Supongo que entregar esa copia sería el colmo de la locura. Está en el globo terráqueo. Mi estúpida vanidad me ha impedido destruirla hasta ahora. Si consideraras cruzar la frontera con ella, tendrás que asumir los riesgos. Los discorsi. En mi opinión, la Tierra es muy noble y admirable debido a las muchas y diferentes alteraciones y generaciones que incesantemente la han ido conformando. Es algo que tenía que hacer con el tiempo. Esto será el principio de una nueva física. Guárdalo bajo la chaqueta. Y creíamos que había desertado. Yo fui quien más se alzó contra usted. Porque solo así debía ser. Yo te enseñé la ciencia
Y luego negué la verdad. Pero esto lo cambia todo. ¿Sí? Ha ocultado la verdad al enemigo. Lleva siglos de adelanto, incluso en la ética. ¿La ética? Perdimos la cabeza. Ante la muchedumbre en la calle, dijimos, morirá, pero nunca se rendirá. Usted dijo, me he rendido, pero sigo vivo. Tiene las manos sucias. Y respondió, mejor sucias que vacías. Mejor sucias que vacías. Nuevo. Suena realista. Suena mucho a mí. Nueva ciencia. Nueva ética. Yo hubiera tenido que entenderlo más que nadie. Tenía 12 años cuando le vendió al Senado de Venecia el telescopio de otro hombre y luego consiguió un uso inmortal. Siempre se ha reído del heroísmo. La gente que sufre me aburre, solía decir. Las desgracias solo son errores de cálculo. Sí, lo recuerdo. Así, cuando en el 33 se retractó de un aspecto popular de su doctrina, yo debí haber imaginado que se retiraba de una lucha política desesperada para poder seguir dedicándose a la verdadera ciencia. ¿Qué estudia? Las propiedades del movimiento, la madre de las máquinas, que harán de la Tierra un lugar tan sumamente habitable que no necesitaremos nada del cielo. Ha gozado del tiempo para escribir una obra que solo usted podía escribir. Si hubiera acabado en la hoguera, con su gloria los otros hubiesen ganado. Ellos han ganado. Además, no hay ninguna obra científica que solo pueda escribir un hombre. ¿Y por qué se retractó? Yo me retracté porque temía profundamente al dolor físico. ¿No fue un plan? No, no lo fue. La ciencia solo reconoce una cosa, la contribución al conocimiento. Y usted ha contribuido al conocimiento más que ningún otro hombre en 100 años. ¿Tú crees? ¿Contribuido para quién? Bienvenido seas al arroyo, hermano científico y compañero en la traición. Yo soy el vendedor y tú compras. Nada más ver el libro. La boca se hace agua y las maldiciones se acallan. ¡Benditos sean los traficantes que blanquean su tráfico y temen a la muerte! A la ciencia no le importan las debilidades personales. ¿No? Mi querido Sarti, incluso en mi estado actual aún me siento muy capaz de darte algunas indicaciones sobre la ciencia. En mi tiempo libre, y te aseguro que tengo mucho, he repasado mi caso. El cultivo de la ciencia exige un valor especial. Comercia con el conocimiento mediante la duda. Oh, y desde luego tus dudas encantan a la gente. Nos arrebataron de las manos el telescopio y lo apuntaron hacia sus torturadores. Príncipes, terratenientes, curas. Oh, estos hombres ayudaron a que nuestra ciencia se convirtiera en una era de total pobreza que podía ser eliminada con claridad, solo si ellos resultaban eliminados. Pero nos abruman con amenazas y sobornos. Pero ¿acaso podemos negarlos al pueblo y aún así seguir siendo científicos? La batalla para medir el cielo ha sido ganada por la duda, por la credulidad. La lucha de las amas de casa robadas por su leche se perderá una y otra vez. La ciencia, Sarti, tiene que ver con ambas luchas. ¿Para quién trabajan los científicos? El único objetivo de la ciencia, según lo veo yo, es conseguir aliviar las fatigas de la existencia humana. Sí,
os rendís ante la coacción. Vuestro progreso empujará a la humanidad al abismo. Los caminos de la humanidad y de los monjes tenderán a separarse tanto que la respuesta a vuestra lógica emoción por haber logrado algo nuevo podría ser un grito de horror universal. Como científico, tuve una oportunidad única. En mi época, la astronomía consiguió llegar a la plaza pública. En ese momento en concreto, si un hombre hubiera iniciado su batalla, habría tenido enormes repercusiones. He llegado a la conclusión, Sarti, de que nunca estuve en verdadero peligro. Durante un tiempo, yo fui tan fuerte como la autoridad y entregué todo mi saber a los poderosos para que lo usaran, no lo usaran, abusaran, según les conveniera a ellos. Traicioné a mi profesión. Un hombre que hace lo que yo he hecho no puede ser tolerado en las filas de la ciencia. Pero ha sido aceptado en las filas de los creyentes, padre. Sí. Tengo que comer. Ahora eres tú quien enseña. ¿Puedes permitirte estrechar una mano como la mía? Alguien muy amable que estaba de paso me ha enviado un ganso. Aún me gusta comer bien. Sobre el autor del que hablábamos antes, no sé qué responderle, pero me resisto a creer que su destructor análisis sea la última palabra. Gracias, señor. Nos disgustan las visitas del pasado. Le alteran. ¿No sabes quién puede habernos enviado el ganso? Andrea, no. No, no, tal vez no. ¿Cómo está la noche? Clara.